están, amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de tecnología, acompañado hoy por Carlos Palotti. Gracias por estar aquí, Carlos. Bueno, aparte de todas las reuniones que tenemos cada tanto con Clementina y con esa fundación que con la cual tenemos tantas siempre expectativas, desde hace relativamente poco tiempo estás al frente de Argencom. Y bueno, me pareció sumamente atractivo establecer qué es Argencom, por qué estás ahí y bueno, y qué perspectivas le ves a un emprendimiento tan grande como este. Sí, mira, Argencom es una entidad que nació, como decís bien, hará un año aproximadamente, y nuclea, es una organización empresarial que nuclea todas las empresas que hacen servicios exportables, servicios que basados en el conocimiento se exportan. Para dar una idea, digamos, hoy en Argentina eso son unas 120.000 personas, digamos, ¿no? De las cuales alrededor de casi 70.000 están nucleadas en empresas que están dentro de Argencom. Estas son empresas desde empresas de consultoría, empresas de informática, empresas de temas de educación, temas de contenido, de medios. Entonces, en Argencom están las empresas como Accenture, IBM, Hewlett Packard, Exxon, el HSBC, o Telefe, Fox, Telefónica, etc. Telefónica, exactamente. Y la idea es trabajar básicamente, estamos trabajando básicamente en tres ejes. Por un lado es hacer un branding de Argentina en este tema para que finalmente, así como hay un Wine of Argentina o un motivo por el cual la Argentina se destaca en vino, sea destacada también en la exportación de servicios basados en el conocimiento. Segundo foco es el talento, la creación del talento, el apoyo a la creación del talento, porque esta es una industria que se basa en el talento, en el recurso humano. Y la tercera, también crear el ecosistema o el ambiente para que en Argentina esta industria progrese, se consolide, tenga las bases, se generan los emprendedores que realimenten este tipo de actividades. O sea, hay una serie de cosas ligado a crear un ecosistema local, ¿no? Y en relación a, vos decís, son grandes empresas. Bueno, entonces ahí hay, no solamente hay conocimiento y talento, sino también hay un fortalecimiento político para poder llevar actividades de exportación hacia el exterior. Claro, claro, claro. Argencom nació como una idea de que sea una entidad empresarial con el suficiente peso de poder también terciar en algunas discusiones de la agenda nacional, ¿no? De hecho, estamos en algunas superorganizaciones, pero básicamente Argencom pretende llevar la voz de todo el empresariado del sector de servicio del conocimiento. Para tener una idea, hoy por hoy, uno de cada $4 de superávit que se genera en Argentina viene de esta actividad. Esto paga prácticamente todo el déficit energético, para tener una idea. Digamos, los ingresos de divisas genuinas que pasan por el Banco Central. El año, todavía no está en la cifra del 2013, pero en el año 2012, casi 7.000 millones de dólares de superávit neto entraron a Argentina por efecto de servicios de un ingeniero, de un arquitecto, de un licenciado, de un contador o de un informático que vendió su servicio en el exterior y lo cobró en Argentina, ¿no? Y de alguna manera vos que, digamos, te has involucrado tanto con los temas de políticas públicas en tecnología, en función de las charlas que tenemos a veces en la fundación, la pregunta es, ¿vos crees que se puede ayudar a generar un poco un espacio mayor? La tecnología, ¿cómo la ves hoy, 2014, la tecnología en relación a otras actividades? ¿Es un elemento de crecimiento, de fortalecimiento social y económico? Pero toda la vida. A ver, el mundo está necesitando talento. El talento es una demanda mundial, es un bien escaso hoy por hoy, digamos, ¿no? Y ese talento no necesariamente no está solamente concentrado en pocos países, sino está muy distribuido. Y Argentina tiene una capacidad de creación de talento muy buena. Lamentablemente la economía argentina no consume toda la intelectualidad que podemos crear, con lo cual queda surplus, por decir así, de intelectualidad, que es la que
Argentina puede vender. Entonces, de repente viene gente a operarse a Argentina o estudiantes a las universidades, que es muy, muy común, o argentinos que exportan sus servicios porque lo hacen acá para hacerlo para afuera, ¿no? Acá son innumerables los casos, ahora sería muy largo para contar, pero hay casos muy emblemáticos de cosas que se hacen en Argentina que en realidad ni tenemos noticia que desde Argentina se están atendiendo. Ahora, nosotros creemos que naturalmente esto va a seguir creciendo porque el mundo lo demanda. Si Argentina opera un poco inteligentemente y creemos nosotros estar preparando ese entorno para poder aprovecharlo, tendríamos condiciones de crear un espacio para generar por lo menos unos 150.000 puestos de trabajo más de acá al 2020, al 2020. Estamos hablando de 6 años y algo. Están todas las condiciones. Lo que hay que, por un lado, por el lado de los talentos, dado el programa, por el lado de los talentos hay que readecuar carreras, hay que preparar, hay que complementar idiomas, por ejemplo, hay que hacer algunas otras acciones en ese sentido y muchas veces reorientar algunas currículas para que de alguna manera carreras que tienen menos inserción laboral puedan ir a lugares donde tengan mayor inserción laboral. Estamos trabajando muy fuerte en ese tema, tratando de buscar... metas próximas van a ser orientadas en este sentido en Rodergencom. Tal cual. De hecho, digamos, cuando en el 2000 y algo, 2001, 2002, hablábamos de que podía haber 50.000 informáticos en Argentina, cuando había 15.000, en realidad pasó que hay casi 80.000, digamos, ¿no? Fue mucho más importante. Bueno, yo te diría que ahora hay 120.000. Bueno, lo más probable es que haya más de 270, 300.000 ligados a los servicios para dentro de unos pocos años. Creo que van a estar con el programa y lo vamos a poder volver a hablar. Ojalá, ojalá. Carlos, tengo que dejarte. Te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias. Seguimos con Educación y Sociedad. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.